Santa Mónica ya lleva demasiado tiempo pues un barrio habitado. Esto lo empezó a habitar personas de Tejicóndor, que cuando empezó esto por aquí eran puras mangas. Empezaron pues a venirlo a habitar, se empezaron a construir casas de interés social. Pues la gente que vive en Santa Mónica es una gente que, la mayoría de la gente, son que han estado viviendo aquí, por ejemplo, de 40 años en adelante. Familia Sierra, familia Álvarez, familia Ocampo, estos son como las personas más, podríamos decir, más viejas que lleva este barrio. Ahora todavía conservamos muchas zonas verdes, que eso es lo bueno de este barrio. Aquí, gracias a Dios, todavía podemos levantarnos en la mañana y respirar aire puro porque todavía se conservan demasiadas zonas verdes. Los lugares más representativos de Santa Mónica, como buenos católicos, es la Iglesia del Divino Maestro, la Escuela Cristóbal Colón, el Colegio América, tenemos el tanque, el Parque de los Tanques, tenemos el Parque del Ajedrez, tenemos también aquí psicólogos, tenemos supermercados y entidades de que le dan mucha vitalidad al barrio. Nosotros siempre hemos sido un barrio como muy sano, aparte de tanta cosa, y nosotros queremos fomentar en los niños los valores, sacarlos de tanta problemática que hay en este momento aquí en la ciudad. Cada año estamos haciendo dos actividades con los niños, que es un ciclo paseo que lo denominamos Fiesta Lúdica por los Niños. Así es como hemos venido haciendo este evento, apoyados muchos por el INDER, por la Policía Nacional y por el Ejército Nacional. El fútbol siempre se realiza en la cancha de la Cristóbal y se ve que a la gente le encanta mucho el deporte. Santa Mónica, sin duda alguna, es un barrio futbolero. En esta cancha, a través de la Junta de Acción Comunal, se realiza uno de los mejores torneos en categoría libre que se realiza en la ciudad. El torneo, por ejemplo, que yo llevo haciendo hace 22 años, se llama Torneo Santa Mónica Vivamos en Paz. Y aquí han venido a jugar muchos futbolistas profesionales, exprofesionales. Aquí, por ejemplo, en este torneo jugó Giovanni Moreno, Sergio Tálvaro, Roger Cañas, Carlos Ganiza Ortiz, Jorge Parra, John Jairo La Flecha Gómez. Aquí en Santa Mónica disfrutan el fútbol los niños, los jóvenes, los adultos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy bien, muchas gracias. Encantado en esta mañana de venir a saludarlos, de venir a mirar cómo avanzan en los procesos. Aparte de Futuro Antioquia, hay alrededor de 7 clubes deportivos en la disciplina de fútbol que disfrutan de este espacio en la cancha de Santa Mónica La Cristóbal. Nuestra institución desde hace 6 años viene trabajando también conjuntamente con Envigado Fútbol Club y hoy figuras reconocidas como el arquero de Envigado, Santiago Mañe Londoño, Brian Alexis Zapata Álvarez, que retorna ahorita de Italia y que es el 10 de Envigado Fútbol Club, al igual que diferentes jugadores como Juan Fernando Pulgarín en Atlético Nacional, Juan Carlos Ramírez también, Héctor Alejandro Serna en Medellín. Han sido muchachos que han estado con nosotros en la institución y que hoy en día pues podemos decir que han sido también un patrimonio para el fútbol. Entrega Juan Diego. Nuestro objeto misional es cómo a través del deporte, que simplemente no deja de ser un medio, podamos contribuir a que todos estos niños se fortalezcan en valores humanos y competencias ciudadanas que les sirva para su vivencia en comunidad. Valor de Abril, todos. Amar al estudio. ¿Cuál es el valor de Abril? Amar al estudio. Fundamental para avanzar en la vida, para ser buenos niños, para ser buenos ciudadanos.
para tener buenas competencias ciudadanas, fundamental, que no dejen de lado el amor al estudio. Queremos enviarle un mensaje al instituto de que entienda que desde que hace 8 años este tapete fue construido y que ya ha perdido su vida útil y que sin duda alguna hoy estos elementos y estos huecos van en contravía del objeto misional del Inder Medellín, y es que estas actividades se realicen en espacios adecuados y seguros. Es decir, queremos con todo el cariño y todo el respeto invitar al Inder Medellín a que busque la forma de cómo financiar el cambio de este tapete que sin duda alguna ya ha cumplido su vida útil. Lo más bonito del barrio fuera de nuestra iglesia es la comunidad, porque es una comunidad muy sana, una comunidad donde se ha destacado por la tranquilidad de nuestros barrios. La cantidad de amigos que uno tiene, la calidez de la gente, yo creo que es lo más bonito que tiene este barrio. Es gente que todos nos conocemos, porque todos hacemos partícipes de las diferentes acciones que contribuyen al mejoramiento del barrio. Es decir, en Santa Mónica existe una cordialidad, la gente se quiere, se estima y sobre todo se reconoce como habitante de este barrio tan bonito. Yo llevo viviendo en este barrio 36 años. Yo me pasé de niño aquí y yo no cambio Santa Mónica por ningún barrio de Medellín. Estar nosotros contribuyendo no solo a la parte formativa de estos chicos, sino que los padres de familia vengan a estar acá acompañándonos un sábado y un domingo, genera también en ellos un espacio para ese libre esparcimiento que también necesitan y que se desarraigan un momentico de todas sus actividades cotidianas y laborales y que encuentren en Futuro Antioquia un espacio también para esa tranquilidad y el libre esparcimiento. El barrio Santa Mónica acogió nuestra propuesta y hoy, después de tantísimos años, podemos decir que esta es nuestra casa, que este es nuestro seno y que lo reconocemos sin duda alguna como nuestro hogar.